Sí. 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 Yeah. Chicos, ya tenemos disponible el nuevo pase de batalla de la temporada 9. Conquista, vamos a verlo. Bueno, ya desde el tirón ya te dan aquí algo, yo estoy flipando. Qué guay todo, loco. Calcomanía, calcomanía. Madre mía, madre mía. Helicóptero. Pero ¿por qué le llaman helicóptero si es una chopper? No sé ni dónde poner el micrófono, tío. Cómo mola la chopper esta, ¿no? Bueno, vamos a ver qué contiene esto. Luego ya estamos con los cómics. No, ahora mismo no quiero yo cómics. Oh, shit, ¿pero qué me han dado? Compra evento adicional. ¿A qué tenemos otra vez el evento este de la temporada 1? ¿Otra vez el eventito de la temporada 1? Esto salió en la temporada 1 exactamente igual, si no recuerdo mal, tío, con el Karambit Color Burst. Increíble, loco. Vale, pues esa sorpresa que nos llevamos, tío. Vale, venga, vamos a comprarlo. 1280 Code Point que vamos a... Y tenemos al señor Rednov del tironaco. La chopercita, loco. La chopercita guapardia, ¿eh? Helicóptero Fortress. Madre mía, tío, el nombre de helicóptero como que, ¿no? Un poquito colado, ¿no? A ver qué más nos dan, ¿no? Un sistema trophy con Battle Dresses. Ostras, esta M4 está entre chularda y buenarda, ¿no? A Ristoffen, vámonos. Y ya está, ¿no? O sea, para de contar, ¿no? O sea, también tenemos aquí el colgantito ese que está todo chulo, tío. O sea... Vale, la torreta en el nivel 14 y nos hemos quedado en el 13. Perfecto. Vamos a ver un poquito todo lo que trae. Vale, esta mochila, sinceramente, está muy guapa. Así al estilo Guerra Mundial Z. Vale, Code Point. Ya sabéis que con los Code Point, estos que te dan en el pase de batalla, puedes comprarte el pase de batalla siguiente y el siguiente y el siguiente. O sea, gratis ya todos. Que por cierto, no he dicho que tengo un sorteo de 5 pases de batalla en la descripción y en la primera línea de comentarios. Crook, pásate, participa, 5 pasecitos de batalla para la temporada 9. Vale, esto por aquí, esto por... está guapo el tanque, ¿eh? O sea, yo sinceramente no soy de usar el tanque, pero ahí tenemos una skin. Ah, vale, la Striker, tío, la Striker, ¿esto qué es? Ah, que viene ya predeterminado esto, ¿no? Y sí, como os gusta a vosotros, tío, como os mola, ¿eh? Como os mola esta historieta, tío. Vale, loco, qué guapa. La GAR98K. Ah, no, que se llama Kilo no sé qué, ¿no? Kilo con mecanismo de cerrojo. Créditos, aquí tenemos un machetito, nada del otro mundo. Otra armita de esta, nada del otro mundo, que es igual que la M4. Cost Point, esto para la motito, la skin. Camuflaje para la M16, que está guapísima, tío. Sí, señor. Sí, señor. Está muy guapa, tío. Está muy guapa. Dios. Sinceramente es de lo mejorcito. Más créditos, el cuchillito. Tenemos al señor Leskrachenko, Soviet Dragon, que está muy chulo, sí señor. Tenemos esta que no me gusta nada, por cierto, esta skin para la Rus. La tenemos aquí, la QQ9, tío. Qué guapada, tío, por cierto, ¿eh? Qué guapada, por cierto, esta QQ, tío. Dios, te cagas, ¿eh? Ya, eso está muy chulo, tío. Está más guapa que la del pase de batalla anterior, ¿eh? Va a ser que sí, tío. Va a ser que sí, que esta cucu está muy guapardia, tío. Recarga de 10 milímetros con 30 balas. Trae un cañón largo, táctico y de reconocimiento RTC. Mira de punto rojo 3 y culata combat IKM. Increíble. Daño 60. Alcance 60. ¿Qué me estás contando? Eso sí, le quita un poquito de cadencia, pero tampoco tanto. Un poquito de movilidad, tampoco tanto. Y un poquito
puntos de control y precisión, pero son pequeños, ¿vale? Porque ahí se ve lo rojito, que tampoco está quitando tanto, y sí que es verdad que le sube un montón de daño y un montón de alcance. Todavía tendríamos un accesorio para meterle aquí una ventajita. De las guapas. Vale, tenemos esta escopeta. Uf, la skin esta está muy fea. 90 CP, créditos. Esta pegatina que no la quiere ni el que la creó. Hostias. Esto para el maestro de trampas, tío, para el modo Battle Royale. Está bastante guay, sinceramente. Otro colgantito. Qué guapo, tío. Qué guapo el muñeco soldado de juguete, tío. Otro amuleto, tío. Qué guapo. Me encantan los amuletillos, tío. Vale, cost point. Tenemos esta skin para el helicóptero que está guay. Se ha rendido tal cual. Se ha rendido. Queremos la paz en el mundo. Tenemos esta huele. Joder, es que de verdad, o sea, la skin es horrenda, tío. Vaya mierda. Y es azul, tío. Es que es azul encima, para colmo. Esto es más verde que yo que sé. O incluso gris. ¡Guau! Tenemos aquí la Kilo con mecanismo de cerrojo Lazarus, chicos. ¡Qué guapada! Esta sí está muy guapa, tío. Igualita a la de Warzone. La de Warzone grandecito. Mira todo lo que le sube de daño. Madre mía, 101 de daño, loco. Precisión 73 y alcance 94. Eso sí, sacrificando un poquito de cadencia, bastante movilidad y controles. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! En el nivel 50 tenemos al señor Nicto Stronghold. Le metemos aquí a esta... Bueno, tampoco es nada. Le ponen de leyenda a la Kalinkar. No la veo como para muy de leyenda. Es muy basiquilla, pero no está mal. Tenemos este marco que no lo quiero. Y ya serían créditos todo lo demás. No sé qué os parecerá el pase de batalla. O sea, creo que los he visto mejores, pero la temática me gusta. Tiene bastantes recompensas guapas si compras el pase, evidentemente. Pero evidentemente yo creo que el anterior pase me gustó un poquillo más, pero este pase no está nada mal, ¿vale? O sea, no está nada mal. Están dando aquí un montón de cosas, como siempre, y encima están dando cuatro personajes. Pero la verdad, me gusta. Sobre todo también los amuletillos que han dado, nuevas armas. Algunas sí que están guapas, como la M16. La M4 sí que está guay. Te dan cost point para el siguiente. O sea que el pase de batalla merece la pena. Es de las pocas cosas que merece la pena comprar, ¿vale? Dentro del juego. Porque tú compras el pase de batalla y ahorras esos cost points para el siguiente pase de batalla y tenerlo siempre gratuito, ¿vale? Y son contenido que te dan ya prácticamente siempre, cada temporada, una vez al mes. Y no viene mal comprarlo una vez para así tenerlo ya siempre, ¿vale? Chicos, ¿tenemos nuevos eventos o qué? Diario. Tenemos que canjear las targetitas, las targets, que nos van a venir muy bien para las armitas. Conseguirlas todas las que podáis. Chicos, calendario. Cogemos nuestra HG40. Madre mía, tío, Stackel, tío, qué fea la skin. Vale, y de temporada que tenemos aquí. Tenemos nuevo personajillo, chavales. Rojito, para que se te vean todo el mapario. Perfecto. Creo que lo más importante era eso, ¿vale? Y aquí tenemos la Razorback, chicos. Sí, señor. Sí, señor. La Razorback. Bueno, pues habrá que conseguirla, ¿no? En algún directito en Trovo. Escríbete a Trovo también. Vale, chicos, pues tenemos estos dos eventitos, ¿vale? El personaje, la Razorback. Yo creo que ya nada más, ¿no? O sea, ya está todo, ya está todo. Tienda, tienda. Créditos. Arctic, que viene ya como... Esta mira es diferente de la Arctic, ¿no? Mira, la voy a comprar nada más para... Para ver cómo es, porque es que... Me quedo tieso ya de créditos, tío. Guapa. Está. Viene con silenciador ya, sí, predefinida. Viene con una culata rara. Es diferente, tío. O sea, me encanta todo esto, tío. De verdad que es que se me pone... Vale, pues ya la tenemos aquí, chicos. Nos quedamos tiesitos de créditos. Perfecto. Pues ya estaría todo, ¿no? O sea, ya. Ah, vale. Que tenemos nueva ruleta gratuita, chicos. Con otro personaje más. Por si no teníamos suficiente con los del pase de batalla. Con el que han dado gratis. Con otro que están dando gratis iniciando sesión. O sea, es una pasada la pila de personajes gratis que dan al cabo del mes. Así que bueno, habrá que ver alguna publicidad para conseguir al personajillo. Y bueno, intentaremos conseguir esta Nuclear Fallout ASM10. Chicos, suscribiros si no estáis suscritos y dejadme un like. Os recuerdo, 5 pases de batalla que tenéis el link en el comentario fijado. Y ahora sí, yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!